Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un programa más de la entrevista con hoy, como todos los viernes, en punto de las 8 de la noche. Hoy me es grato presentarles a un hombre muy culto, un hombre de la cultura y las artes de Coatzacoalcos, que además recientemente ha sido galardonado de manera pues importante a nivel internacional. Es historiador, fue miembro de la Asociación Historiográfica como presidente, y además pues es un hombre conocedor de la poesía. ¿Y qué más podemos decir del señor Federico Andrade Flores, quien es además licenciado en informática? Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, amiga. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Pues bienvenido usted, y sobre todo pues porque hoy nos viene a ilustrar un poco con todo lo que se está preparando. Recientemente hablarnos también de su premio internacional que recibió usted, y además todo lo que se viene, ¿no? En este mundo de la poesía, la cultura aquí en Coatzacoalcos. Platíquenos, bueno, y para la gente que a lo mejor apenas está entrando al programa y quiere conocer un poco de nuestro invitado, pues sí me gustaría que don Federico Andrade pues nos hable acerca de pues parte su trayectoria en el mundo de la cultura, las artes aquí dentro. También pues es una persona que es historiador y conoce pues muy de cerca todos estos cambios que ha tenido nuestra ciudad. Con todo gusto y gracias, muy amable. Pues una persona que desde que llegó a Coatzacoalcos se ha interesado por promover la cultura. Desde Jalapa, que allá nací, he promovido la cultura y aquí, desde que llegué, fui director de una biblioteca que estaba en Carranza 506, que era Alberto Ocampo Ocampo. De ahí me invitaron la Asociación Historiográfica de Coatzacoalcos para ser miembro. Posteriormente fui presidente y posteriormente tuve el honor de ser el primer director de la Galería del Archivo Histórico. Pero sobre todo, ahí no quedó mi labor, sino que a nivel estatal, soy miembro de los cronistas a nivel estatal y nacional. Pero me ha gustado mucho la cultura, el arte. He estado en diplomados de CONACULTA por varias universidades también. Y que de alguna o de otra manera me han despertado ese interés en la cultura y en el arte. Pues realmente para mí es un gran agrado compartir conocimientos con los demás compañeros. Y apenas en el 2019 obtuve un premio internacional de poesía. Me lo otorgó la Asociación Civil Odisea 2000 en Tabasco. Y realmente yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque en ese evento es por invitación, no entra cualquier persona. Es por invitación que ellos hacen, analizan tu trabajo y si realmente eres merecedor a estar con ellos, te invitan, te hacen la invitación. Y en este año, que es 2020, nuevamente me invitaron. Va a ser en mayo, del 22 al 31 de mayo. Pero también, como parte de los cronistas, vamos a estar reunidos en marzo, del 20 al 22 de marzo, en un lugar muy hermoso que es Álamo Temapache. Entonces, cada uno de nosotros vamos a llevar un trabajo, pues, importante de nuestra ciudad, de lo que acontece. Y lo vamos a demostrar ante todos los demás cronistas e historiadores. Pues qué bueno y qué importante es que ahí tenemos la imagen, gracias Pepe, esta entrega de reconocimientos, y que además, bueno, pues se ha puesto no solamente muy en alto su persona, sino también pues Coatzacoalcos, ¿no? Porque nosotros recordaremos una de sus obras presentadas, que fue Malinalli en Coatzacoalcos. Así como no.
que además, bueno, gustó mucho en su momento cuando usted la dio a conocer. Gracias, ahí tenemos a don Federico Andrade Flores, coordinador de escritores veracruzanos, un hombre dedicado precisamente al mundo de la cultura y las artes, la poesía, historiador, una persona conocedora que a pesar de no ser de aquí de Coatzacoalcos, nativo, pero pues quiere a Coatzacoalcos y ya Coatzacoalcos sin lugar a dudas lo ha adoptado como uno de los hombres pues importantes y que ha sabido destacar y a poner en alto a Coatzacoalcos, sobre todo por lo que el trabajo que se ha desarrollado en el mundo de la cultura, la poesía, que es también parte de lo que a usted le gusta. A mí me encanta y sobre todo yo no llevo el nombre de Xalapa, llevo el nombre de Coatzacoalcos. Donde quiera que voy, soy de Coatzacoalcos. Bueno, pues doblemente reconocido, ¿no? Sobre todo porque, pues no nada más nadie se quita así, yo pues yo soy de tal lugar nativa, pero pues mi casa, pues en este caso aquí donde he vivido, ¿no? Que es Coatzacoalcos. Es que Coatzacoalcos me ha dado todo. Mi hogar, mi familia, mi esposa, aunque no sea nativa de aquí, que ya lleva 40 años, pero realmente para mí es un honor representar a Coatzacoalcos. Y sobre todo, con distintas personalidades a nivel internacional en la poesía y a nivel pues nacional, como los cronistas, ¿no? O sea, son dos labores diferentes, porque uno escribe poesía, lo que uno siente del alma y del corazón. Y cuando uno escribe crónica, vas a escribir los hechos pasados. Eso sí, hay que leer y hay que leer bastante. Claro, don Federico, bueno, pues además también sin lugar a dudas usted es forjador, está siendo forjador de nuevas generaciones, usted es catedrático también de aquí de Coatzacoalcos, platíquenos esa parte en lo que sin lugar a dudas usted está dejando pues esa semilla sembrada para que en un futuro, ¿por qué no?, de sus alumnos puedan salir grandes historiadores, grandes hombres de las letras. Yo les digo a mis alumnos lo que es la historia, doy historia universal, historia del arte, y sobre todo algo muy importante, que se orillen a lo que es la historia, porque la historia tiene muchos matices. Muchos la cuentan a su manera o a la que el gobierno nos las da a conocer, pero cuando nos empezamos a leer varias versiones de algunos libros, vemos que la historia no es como lo plantea el gobierno, y entonces cambia nuestra visión o engloba más nuestra visión para saber más de la verdad de la historia. Claro, tener un concepto, una información más amplia, ¿no? Así es. Que como usted bien dice, a veces nos pueden platicar algo que no es la realidad, pero que realmente en quien encontramos esa información, pues es en ustedes, en los historiadores, en los cronistas, que es, pues enriquecen a los ciudadanos al momento de ir a pedirle alguna información, ¿no? Y en su momento usted al estar como expresidente de esta asociación historiográfica, pues ha sabido precisamente dar esa información, esos datos. Yo recuerdo, pues, un dato muy importante para la historia de Coatzacoalcos, que fuimos la única asociación civil que defendimos la Iglesia Católica, que fue San José. Y la defendimos a tal grado que la iglesia la tiraron en la noche, porque así se tenía que hacer escondidas. Teníamos nosotros la razón y sobre todo teníamos las pruebas necesarias que realmente separaba la destrucción de esa hermosa catedral, que muchos amigos de Coatzacoalcos la recuerdan con mucho cariño. Claro, y que tuvo pues prácticamente un cambio de fisonomía
pues muy lamentable, ¿no? No era lo que ustedes en su momento, como historiadores, como gente de la Asociación Historiográfica, demandaba y decía, no, inclusive tenía el aval de Limba para que no se destruyera, pero como bien lo dice usted, lo tuvieron que hacer en la noche porque de otra manera no hubiera podido ser posible para ellos, ¿no? Mucha gente ahorita se sorprende de que por qué destruyeron esa catedral. Pues ahora sí, la gente que pues no se dio la tarea de organizarse y realmente apoyar esa propuesta de que no se tirara esa catedral tan hermosa. Algo muy importante que los ciudadanos deben de saber, que esa catedral que fue desde 1900 que se hizo gracias a una donación, comenzó con lámina de cartón y poco a poco se fue transformando con el padre Panchito a una catedral ya de material, vaya. Entonces realmente se transformó y era una copia fiel a la iglesia que está en México, a la que es la capital, o sea, de la capital. No cualquier copia era, sino que realmente tenemos una iglesia hermosa, bella, y se podía compaginar en la historia de México. Tenemos que se puede combinar lo nuevo con lo antiguo. ¿Qué fue lo que en su momento faltó para que se pudiera conservar? Porque no solamente era algo que ustedes buscaban rescatar, que se conservara la iglesia de San José, sino también otros grandes sitios, otras casas que eran antiguo casco de la ciudad de Coatzacoalcos y que hoy pues prácticamente nos hemos perdido esa parte de lo antiguo de nuestra ciudad, don Federico. Uno, lamentablemente no hay una ley orgánica en el estado donde se puedan rescatar los edificios antiguos. Aquí en el estado no la tenemos todavía. Tenemos que hablar con los diputados locales para que ellos lo hagan, esta ley, ¿no? Para que se conserven, se preserven. Es que aquí en Coatzacoalcos no tenemos nada ya antiguo. Es lo que le iba a decir, ya prácticamente lo perdimos todo, o se perdió todo, digo, porque había aún en lo que es la parte de la orilla, ahí por la zona de Ignacio de la Llave y Colón, pues algunas casas antiguas, ¿no? Pero yo creo que ya digo, si recuerdo, nada más una o dos. Así es, así es, nada más tenemos una casa que está enfrente del Hospital de Petróleos Mexicanos, que fue hecha de madera y adobe, o sea, ese lastre que venía en los barcos de Francia, lo traían como lastre, y la madera no era cualquier madera, sino era caoba, cedro, roble. Entonces realmente se vivía y se vivía bastante bien. O sea que yo creo que alguno de los inmuebles o alguno de los edificios que aún conservaban, pues eso que era la identidad de la gente de Coatzacoalcos, era la iglesia de San José, sin lugar a dudas. Indudablemente, pues, ¿cuántas generaciones pasaron? Y yo creo que se han de recordar, pues, muchos papás o abuelitos, sobre todo, de esa gran catedral donde se casaron, donde fueron llevar a sus hijos a un bautizo o a los 15 años. Algo muy hermoso, muy bello. Y que yo creo que en su momento, bueno, quizá ya no para Coatzacoalcos, pero para otros municipios de la región, pues sí valdría la pena que los diputados legislaran algo a favor de la conservación de estos edificios históricos, ¿no? Que guardan una identidad con los ciudadanos. Hace mucha falta, realmente, nos hace mucha falta esa ley para que se prohíba a los dueños
en tirar pues esa gran oportunidad para todos los que vivimos aquí en esta ciudad de observar un poco de cultura, porque realmente donde quedamos muy pocos vestigios de Coatzacoalcos ya antiguos, muy pocos. Así es, bueno, pues ojalá se haga algo para poder conservarlo, para poder de alguna manera rescatar y tener presente ahí ese tipo de inmuebles que son, repito y reitero, una identidad contra de los ciudadanos. Don Federico, bueno, recientemente usted ha sido galardonado con un premio internacional. Platíquenos en qué consistió parte de este premio que usted recibió. El año pasado me invitó la Asociación Civil Odisea Cultural de México a participar en un encuentro mundial de las artes. Yo fui, mostré mi trabajo y fui con la mejor manera de llevarlo a cabo y mi gran sorpresa es que me dieran un reconocimiento a nivel mundial. Realmente no me lo esperaba. Yo sé cuando uno va a leer poesía, se entrega con el alma y el corazón. Y para leer poesía no es nada más leer, sino hay que sentirla, hay que vivirla. Y bueno, fue eso y fue un escrito que fue dedicado a las mujeres. Entonces lo dije de una muy buena manera y por eso me otorgaron ese premio internacional. A raíz de eso, el ayuntamiento me otorgó un reconocimiento por la excelente labor de preservar los documentos a nivel regional. Y en el mes de enero, ahorita, la Academia Nacional de Poesía me otorgó un reconocimiento por ser uno de los mejores del 2019. Pues ahí lo vemos, también en la anterior imagen, recibiendo de parte de la autoridad pues ese reconocimiento por su premio internacional, que sin lugar a dudas, bueno, pues esto habla muy bien del trabajo y de la calidad de trabajo que usted realiza, y sobre todo porque, como usted bien lo aclara, pues no es lo mismo escribirlo que también saberlo decir, ¿no? Expresar. Es que muchos sabemos escribirlo, pero no lo podemos expresar correctamente. Otros sabemos expresarlo, pero escribirlo ya no. O sea, hay algunas diferencias. Y hay, ahora sí, a través de cursos, de personas que me dieron la oportunidad de compartir sus conocimientos, pues solamente uno aprende así. Y bueno, es lo que uno hace a través del tiempo, compartir las experiencias, los conocimientos, para que otros, indudablemente, hagan lo mismo. Claro, esto es un seguir aprendiendo, ¿no? No nada más, bueno, ya aprendí y ya me quedo ahí, sino buscar poder aprender de otros, ¿no? Como usted bien lo dice. No, sí, indudablemente, ¿no? Y sobre todo en la educación, ¿no? Lejos de que los jóvenes cometan delitos o algo, pues ¿por qué no llevarlos al arte y a la cultura? Transmitirle conocimientos y que ellos busquen de alguna manera manifestarlos, ya sea su interés en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la música, en la danza. Entonces, realmente tenemos muchas cualidades donde estas expresiones del arte puedan ayudar a cambiar el panorama de nuestra ciudad. Claro, encauzar a los jóvenes, ¿no? Hacia lo bueno, hacia lo que se debe seguir aprendiendo o aprender, ¿no? Si se desconoce de algo, de esto que es tan bonito para ustedes, que les agrada a los escritores, la poesía. Indudablemente, ¿no? Y otras expresiones, como usted bien dice que muchas veces pues no
no se llevan, simplemente a lo mejor el chico sí le pudiera agradar, pero no sabe, no sabe cómo puede hacerle, a veces se cobra, a veces no es tan gratuito, por eso es que no hay esa oportunidad para que ellos puedan aprender. A veces hay desconocimiento de quiénes lo pueden ayudar a poder desenvolverse, ¿no? ¿Hay ahorita oportunidades que se están dando para expresar los jóvenes con muchas cualidades en el arte? Algunos jóvenes les encanta el teatro, otros les encanta la pintura, otros la música. Y a veces comparten esas tres matices y lo pueden hacer. Ahora el joven es más con esa diversidad cultural que hay, se tienen la oportunidad de hacer muchas cosas, vaya. Y bueno, nosotros estamos, ahorita me voy a abocar a lo que es el trabajo de crónica para ir al Encuentro Estatal de Cronistas del 20 al 22 de marzo. ¿Qué hacemos allá? ¿Compartimos nuestros conocimientos? ¿Hablamos de un tema en especial? Y cada cronista del estado de Veracruz nos reunimos, incluso van hasta nacionales. Sí, yo recuerdo que Coatzacoalcos anteriormente en otras administraciones reunió aquí en un evento de esta magnitud, ¿no? Que trajo cronistas y que esto fue enriquecedor para ustedes. Recuérdeme más o menos qué fecha fue y qué fue lo que se abordó ahí. Realmente hace como unos 5 años fue un encuentro de cronistas que hizo aquí en Coatzacoalcos, pues donde tuvimos la oportunidad de incluso de tener cronistas a nivel internacional, de Cuba, Venezuela y algunos otros lugares, y cronistas nacionales. Realmente recuerda mucho a Puerto México, porque anteriormente también se hizo un encuentro de cronistas, y realmente resultó muy, muy positivo para la ciudad. ¿Por qué? Porque esos 4 días de crónica, de que realmente uno escuchara las experiencias que nos iban a dar los cronistas, de cada uno de ellos, de su parte, y realmente fue un beneficio para mucha gente, porque vas a ver esa gran diversidad cultural, cómo es, digamos, hablamos de un tema en especial, la comida. Bueno, ¿cuáles son la comida típica de, digamos, de Poza Rica, de Veracruz, de Jalapa, de Coatzacoalcos? Entonces, hay una gran diversidad y los componentes, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Porque de alguna manera, pues, ustedes se ilustran con esta información que los entre cronistas intercambian, ¿no? Y que, bueno, pues, no hay que dejar de saber más de este encuentro estatal de cronistas que se va a llevar a cabo en Álamo Temapache, en la Casa de Cultura, del 20 al 22 de marzo. Así es. Entonces, nos tenemos que preparar para estar ahí y sobre todo llevar la representación de Coatzacoalcos. Claro, ¿y usted de qué plantea o de qué planea usted hablar en este encuentro? Digo, si se puede adelantar algo. Voy a hablar de la iglesia de San José, de sus inicios hasta la destrucción. Ah, bueno, pues sí, será interesante poder saber un poquito de lo que usted ahí va a relatar. ¿Alguna otra gente que lo acompañe allá, digo, representando a Coatzacoalcos en este evento de cronistas? Le voy a comentar o le voy a decir a nuestra cronista, a la maestra, le voy a entregar la invitación, a ver si ella gusta participar en este encuentro de cronistas, para que se vaya empapando sobre lo que es la Asociación Estatal de Cronistas. Claro, bueno, será interesante conocer si asistirá y de qué va a hablar también, ¿no? Claro. Porque, bueno,
de alguna manera si se busca promover a Coatzacoalcos, no solamente con lo que hacen las autoridades, nuestros diputados o el gobernador, yo creo que este es un buen foro para hacerlo, ¿no? A través de este encuentro estatal de cronistas que reiteramos se va a llevar a cabo del 20 al 22 de marzo en la Casa de Cultura de Álamo, Temapache. Así es, entonces tenemos tiempo para una muy buena presentación y sobre todo la representación de Coatzacoalcos la vamos a llevar. Pues qué bueno, esperemos que nos siga dando buenas noticias referente a las representaciones que usted tiene, que la gente del mundo de la poesía y las artes también tiene a bien llevar a algunas otras ciudades o a nivel nacional y que resaltan y destacan mucho a Coatzacoalcos, ¿no? Como una ciudad importante, como una ciudad de desarrollo que yo creo que falta seguir apoyando mucho. Indudablemente hay presidentes que sí apoyan, hay presidentes que no apoyan. Es como todo, ¿no? Muchos presidentes apuestan a la cultura para salvar al municipio, otros no lo apuestan tanto. Y sobre todo, también en el mes de mayo voy a participar del 22 al 31 de mayo en el séptimo Festival Mundial de Cultura y Ecología, que es en Tabasco. Nos reunimos en Comacalco y de ahí vamos a todo el estado. ¿Qué hacemos durante 10 días en Tabasco? Además de participar y tratar de ganar un premio, vamos a escuelas, a casas de cultura, a universidades, bachilleratos y secundarias, y hasta primarias. Vamos a dar a conocer nuestro trabajo para que los niños les interese. Pues qué bueno, aquí estamos leyendo en parte de esa invitación que usted hace el favor de proporcionarme, cómo ustedes a través de cada uno de la representación que tienen, pues se unen la cultura, la poesía, la pintura y demás artes o expresiones artísticas para poder llevarle precisamente a estos jóvenes, a estos niños, ¿no? En este evento, que es un evento del séptimo Festival Mundial de Cultura y Ecología, que sin lugar a dudas también hablarán de la ecología. No, indudablemente, en este año pretendo hablar sobre ecología y voy a llevar 5 poesías. Platíquenos qué tanto los ciudadanos hemos cambiado o nos hemos estancado en poder resolver esta problemática de contaminación y que pues muchas veces ni se toca, ¿no? O sea, en diferentes escenarios. Muchas veces es parte de la educación, ya sea en casa y en las universidades, incluso en las escuelas primarias, que no se nos da una educación correcta. Hoy tenemos que rescatar a nuestro planeta. Realmente, como seres humanos, no lo cuidamos, lo maltratamos y sobre todo lo llenamos con basura. No tenemos esa educación de que vamos comiendo y vamos tirando la basura en el piso. O sea, agarrar, guardar la basura en la bolsa, llegamos a la casa, la tiramos en el bote de basura. Entonces, y hay muchas maneras de sacar provecho de la basura, muchísimas, hasta electricidad se puede otorgar de la basura. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes o les dan ustedes en este tipo de participaciones sobre este tema, que es un tema quizá muy tocado, pero pocas veces ya con una solución a la problemática? Hoy veo a los jóvenes más conscientes, ellos mismos hacen campañas para no tirar tanta basura, recolectan PET y lo venden para muchos logros de su escuela. Entonces, ha cambiado la manera de pensar de los jóvenes positivamente, pero una cosa es de los jóvenes y otra cosa es las grandes empresas que contaminan
nuestro planeta. O sea que para los jóvenes ya hay conciencia, ya hay esa conciencia, inclusive se involucran más, ¿no? Con diversas actividades que previo a lo que es el Día del Medio Ambiente, yo recuerdo, ellos hacen, organizan y hasta cuestiones de innovación tecnológicas. Y en cambio, pues vemos que las empresas, a pesar de tener sus grandes industrias, sus habilidades para poder solucionar la problemática, no lo hacen, ¿no? Porque dicen que cuesta mucho. Pues cuesta mucho, falta mucha, aparte de la educación. Voluntad. Voluntad de hacerlo, vaya. Porque realmente, ¿a dónde se van todos sus desechos tóxicos? Al mar no los puede cargar todo. Pues así, ojalá que los jóvenes, a través de estas acciones, nosotros como ciudadanos y medios y todos los ciudadanos podamos hacer conciencia hacia las grandes empresas que pues están acabando nuestro medio ambiente, se están acabando nuestro río, nuestras playas. ¿Y qué pasa? No hay ni siquiera un llamado, una sanción para ellos, unas multas, algo que ellos puedan decir, bueno, tenemos que atender esta problemática porque de lo contrario pues nosotros estaríamos desapareciendo. No sé, que haya una aplicación más fuerte hacia una sanción para ellos. No sé si esto podría ser parte de una solución. Yo creo que sí puede ser esa la respuesta, y a nivel mundial, sobre todo los países industrializados se niegan a ese apoyo, sobre todo a darlos a los países que más lo necesitan. Sí, algunos, algunas empresas que yo recuerdo que se han asentado aquí, que han estado, hablo de empresas medianas y chicas, pues ellas creen que con el solo hecho de darle algún apoyo a la colonia tal, ya va a dejar de contaminar. Con el hecho de un periodo escolar, darle útiles escolares, a sus papás darles un empleo temporal, van a tener una problemática de muchos años de contaminación. No, realmente es un gran peligro, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? Lo que uno no estamos comiendo, las mismas verduras y alimentos que estamos consumiendo ya están contaminados. Así que ojalá que nuestras autoridades de medio ambiente, nosotros seamos capaces de seguir pidiendo más aplicación de una sanción fuerte contra esas empresas, pero que estas empresas también hagan el compromiso de resolver y atender una problemática, porque al final ellos también son ciudadanos y están aquí y pueden hasta estar consumiendo o teniendo una en su organismo alguna enfermedad por esta cuestión de contaminación. Claro que sí. Ahora sí, mucha voluntad. Y compromiso. Y compromiso de las industrias. Y para concluir, quiero leer una poesía, si ¿sí? me lo permites. Claro que sí, Federico. Fátima Isabel, sentimiento y corazón, ilusiones y energía, afán de superación, inquietudes y alegría. Es lo que yo noto en ti, a tu lado día a día, y lo que me haces morir por tu nombre, Fátima. Cuando acaricio tu pelo, tu luz refleja mis ojos. No sé si es rubio o moreno, pero a mí me vuelve loco. Y cuando miro tus ojos, no tienen ningún color, porque solo tienen el fuego que desprende tu amor. Isabel, eres el agua de mi mar, eres la luz de mi miramar, alegría de mi corazón. ¿Habrá un hombre más hermoso en el universo, el que tú tienes, Fátima Isabel? Dicen que la vida es un sueño, tú eres el mío, Fátima. Quiero soñarte en la noche y durante todo el día. Dicen que el amor es ciego y tú me has cegado a mí. Isabel, sin tu cariño yo ya no puedo vivir. Fátima, lindo tu cuerpo, tus ojos, tus cabellos, tu voz, tus sentimientos, son para mí los más bellos. Tu boca y esa sonrisa que regalas día a día, a tu lado todo es magia, hasta tu nombre, Fátima Isabel.
Ay, pues qué bonito. Gracias por poder compartirnos esa poesía, ese don Federico. Y yo no me queda más que pedirle que nos recuerde un poco los próximos eventos que en los cuales usted estará participando, representando a Coatzacoalcos y sin lugar a dudas, bueno, pues dándonos buenos resultados. Como siempre, los cronistas de Coatzacoalcos, historiadores, han dado para nuestra ciudad. Con todo gusto y muchas gracias. Les recuerdo que nuestro encuentro estatal de cronistas y historiadores va a ser en Álamo Temapache del 20, 21 y 22 de marzo en la Casa de Cultura. Y el séptimo encuentro mundial de ecología y cultura va a ser en mayo del 22 al 31 en Tabasco. Pues gracias, don Federico, y para quienes nos están viendo, esperemos que esta no sea ni la primera ni última oportunidad que podamos tenerlo aquí con nosotros, que al momento de concluir ese encuentro estatal de cronistas podamos tenerlo nuevamente como invitado y que nos platique un poco de cómo le fue, ¿no? Yo creo que siempre los ciudadanos tenemos que estar ávidos de saber de qué hacen nuestros cronistas, qué podemos aprender un poco de ellos, ¿no? O quizá mucho de ellos. Con todo gusto y será un honor para mí. Pues gracias, don Federico. Para quienes nos están viendo, hoy tuvimos como invitado al señor Federico Andrade Flores, cronista historiador de Coatzacoalcos, además fue presidente de la Asociación Historiográfica de Coatzacoalcos, un hombre nacido en Jalapa, pero prácticamente ya dice que es porteño durante prácticamente toda su vida, aquí formó su familia, sus hijos, y hoy, bueno, hoy nos ha puesto del conocimiento, esos premios que él ha obtenido, no solamente a nivel nacional, local, el reconocimiento de la autoridad municipal, sino inclusive un reciente premio internacional. Yo lo felicito nuevamente, don Federico, y muy agradecida que hoy haya estado aquí con nosotros a través de la entrevista y haber compartido un poquito de estos datos, de esta información, de los próximos eventos que tendrán los cronistas de la región sureste, donde estarán participando próximamente. Gracias. No, gracias a usted. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de la entrevista me despido deseando que tengan una excelente noche. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los espero mañana, sábado, en punto de las 7 de la mañana con noticias. Gracias, muy buenas noches.